Un gigante acecha bajo el templo. Ansía la destrucción, pero no es tonto. Este es el perro. Un gigante ansía bajo el templo. Ansía la destrucción, pero no es tonto. Si ve que está aquí abajo. Solo podemos darle. Sí, a la espada solo podemos darle. Ah, no, también podemos desde aquí, vale. Vaya. Hola, Agro, bienvenido. Agro. Hola, Agro, eres tú, muy bien. Venga, adelante, mijito. Adelante. Agro. Venga, Agro, no te quejes. Gañán. A ver. Para allá, sí. Pues para llegamos, puede ser justo, a ver, por la derecha. No, justo sale, pues para allí. Vale, por el hecho, bastante fácil de momento. No hay mucha dificultad. Y si la hubiese, creo que el tema de dificultad sería solo para cambiar la vida. O sea, que no es que tenga más vida, sino que cada vez que le peguemos le quitemos menos. Vale, a más dificultad, menos vida le vamos quitando. Ah, no, sí, ya veis, tampoco ha sido demasiado complicado, ¿sabéis? Quieto, ¿por qué no es? ¡Hala, porrazo! Buena, Agro, ¿no tienes luces o qué? Por aquí. ¿Sabes tú esa piedra ahí en todo el camino, tío? ¿Para qué? Derecha, ¿verdad? Sí. Pasa que, aquí ha sido de las pocas en las que la estamina nos ha jugado en mala pasada. Porque hemos tenido ahí que evitar un par de cosillas. Para evitar caernos. Espera, nos hemos caído. Muy boscoso esto, ¿eh? ¿Yo te doy cuenta que en todas las peleas quedamos a Agro al margen, al caballo? O sea, me refiero, en todas es como que hay algo que impide subir o que va a ser caballo. Como por ejemplo, en el tercero hemos tenido que subir para esa caminata. Mira, es por aquí a la izquierda. Espérate, mi caballo es tonto y se ha puesto. Y hemos tenido que dejar el caballo abajo porque había agua, etc. Y tenemos que subir un camino haciendo un poco de parkour. En este que vamos a hacer, en el quinto, el del pájaro, más de lo mismo. Bueno, ¿te imaginas? No se puede. ¿Veis? Mira, aquí no se puede. Mira, ¿ves? Así que sí, joder, macho, el caballo es tonto, tío. Qué rabia me está dando eso que es. Más de una cosa, porque me está poniendo los nervios el puto caballo. ¿Lo he visto algo aquí atrás? Ahora lo he perdido de vista, tío, ¿te crees? Era un tronco tirado. Ah, era esto, nada. No, pues... Ah, es por aquí. Vale. Supongo que es por aquí. Sí, es por aquí, por aquí. Cuando me lo ponen amarillo es que estoy muy cerca. ¡No vea! La verdad es que las vistas están tan guapas, ¿eh? Para hacerse una casa molaría bastante. ¿Cómo? ¿Es por aquí? No creo, ¿no? No, se ha confundido por cojones. No, se ha confundido por cojones. ¿Por qué me lo pone? A ver. Sí, hago otra vez. ¿Para allá? ¿Qué dices? Nada. A mí esto no me cuadra. Más así que un caminito, que había un camino muy, muy lindo. Ah, es por aquí. ¿What? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha pasado? Amigo. Digo que me muero. ¿Qué es? ¿Esto no puede hacer nada? No. ¿En serio? ¿No puedo hacer nada con esto? A ver, ¿y se ve el triángulo? No, en caso. Pues nada, son mariposas ahí luminiscentes, no sé qué. Vale, pues vamos a ver por dónde es. Pues no, en esta cueva ni nada, o sea, no me deja coger esto, what the fuck. Déjame coger eso, cacho de mierdas. Vale. Yo te cuento, tardamos más en encontrar dónde está el maldito coloso que matarlo en sí, ¿sabes? Por ahí abajo, sí, por ahí es. Vamos, Agro, vamos. Por aquí delante, ¿verdad? A ver. Sí, creo que sí. Vale. ¿Tenemos que entrar en el templo? No, ¿no? Sí, tenemos que entrar. Vale, es aquí en el templo este.
Mira, me paso del caballo. Agro, que te des por saco. Vete con tu mujer y tus hijos. Es por aquí, ¿verdad? Sí, es aquí. Porque la guía esa que nos ha dicho al principio, nos ha dicho que está debajo del templo. Debajo del templo, enfurecido, pero no tonto. Con ansias de destrucción. Por aquí, por aquí. ¡Parkour! Vale, por Dios, no ha hecho parkour. Vale, hemos clavado la caída. ¿Puedo pasar agachado? Así que te llame que la espadita la cojones, hombre. A ver, pasa. Sí, perfecto. Solo que hay que comprobarlo, ¿vale? Podemos haber pasado para arriba, pero bueno. Vale, pues un templo. Ahí va. Mamá. Ahí va, esto es demasiado, te digo. Ah, ¿ese es el perro? No puede ser el perro. Vale, sí, tengo que bajar, vale. Pero eso me han puesto estas escaleras por aquí, para que pueda bajar tranquilamente. Vamos a hacer una cosita aquí, en plan. Agárrate ahí, Vieto, hombre, agárrate. Ahora me tiro. No pasa nada, que tú cállate aquí tranquilamente. Vale. Hostias, un guantazo me ha pegado, ¿eh? ¡Oh! ¿Este es el perro? ¿El perro del demonio? A ver. Suena algo chirriar, en plan algo. Ahí va, no, este no es el perro. ¡Oh, qué guapo! A ver. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hostia, la barba que tiene tú! Vale, ya sabemos por dónde vamos a subir. Pues nada, otro caminito para arriba. O sea, nos han hecho bajar para tener que subir ahora. Vale, pues... Ah, no. No podemos subir por aquí, vale. No, mira tú. Ah, sí, qué guapa la cara. Mira, pega un puño. Ten huevo. Ah, pero lo he hecho sin querer. Qué bien, qué fácil. Uy, va, no me ha dado, es mentira. Ah, solo tengo que hacer que destruya esto para subirme donde, por donde he venido, ¿verdad? ¿Por dónde he venido? Ven aquí, mira, te voy a explicar que va este huevo. Tú, yo hago así, te empiezas a disparar, te pones con todo rojo, empiezas a atacar cositas, ¿vale? Venga, ataca esto, venga, ataca esto. Vamos, tonto, vamos. Ahí va, casi, al caramelo. Ay, muy bien. Ay, perfecto, muy bien. A eso le falta este, ¿verdad? ¿Y eso? ¡Todo tonto! Vaya guantazo me ha pegado tú. ¡Uy, va! Ah, pero aquí no podemos subir a ningún sitio, ¿no? No. ¡Wow! Ah, sí que podemos, creo. ¡Wow! No vamos a poder, creo. No. No. Me cago en la leche. ¡Wow! A ver, justo cuando haga eso me suelto. ¡Ay, va! Casi me enganchó. No, pues para ahí no es. Oso, creo. Vale, faltaría. Ah, no, ya lo he destruido. Perfecto. Gracias. Busca un lugar donde esconderte. Aquí está, ven aquí. A ver qué va a hacer el tonto. Lava este. Supongo que solo es aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué salado? ¿No me tiene que ver entonces? Yo me escondo. Si quiere, me escondo.
¿Me ve? Ah, tiene la visión del T-Rex. Ah, amigo. ¡Uah! No había entendido tú. Digo, vale, vale, digo, me parece muy extraño, ¿eh? Hola, mijito, hola. Gracias, crack. No, no estaba entendiendo, digo, a ver si me tengo que esconder para ir más arriba o algo. Pero de Destiny me acordaba, te digo, ni me acordaba. Yo creo que empecé a jugar el juego y hice los colosos que me dio la gana, tal cual, ¿eh? No tiene ningún sentido que haya algunos que ni recuerdes, ¿sabes? Voy a subir por izquierda porque no me deja subir resto. Vale, vamos a descansar aquí un poquito. Ponemos justo aquí. Agárrate, mijo, agárrate. Agárrate que se ha puesto violento. Vale, descansamos la estamina. Otra vez cabezazo. Otra, venga, me agacho un poquito. Perfecto. Ahora sí que sí. Mira que combinó. Agárrate, agárrate. Toma. Toma, madre mía, alguien que me quita vida, ¿eh? Toma. La verdad es que no entiendo. Si le está doliendo algo, ¿por qué no hace así? ¿Sabes? En plan, bueno, puede ser que no llegue. Puede ser que no llegue, ¿eh? Claro, tiran todo de todo que no llega, ¿verdad? Ah, este desaparecía. Aquí no hago daño, vale. Ah, pues apenas he gastado esta mina, tú. Uepa, nada, me agarro. A ver, la espalda seguramente, ¿no? ¿Puede haber algo por aquí? Sí, justo aquí, en el lomito. Madre mía, en el lomito. Ahí va, ahí va, ahí va. Vale, pasa aquí, o mato o muero, ¿eh? ¡Ay, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! Ahora, por favor, dale. Dale, dale, dale. Dale. Vale, guau, no me es ni capaz, ¿eh? No, no sé capaz. Me voy a darte. No, ay, me he caído, no me creo. No me. Uf, vale. No, no, no me vale este. ¡No! Ahí va, no, no, no. Ah, por dentro, puedo subir aquí. Bueno, me puedo subir si me deja en cara de mierda. Guapo, tú, como se agita. Va a heavy metal. No, no me llega, no. Corre, corre, si llego arriba del todo. No creo, nada, porque me está quitando, nada. Nah, qué pena. Es que se me acabó la estamina, tío. Pues volvemos a escondernos. Aquí, amigo, aquí. Vale, bastante fácil. ¿Ha visto? Sí, ¿no? Se va. Ahora sí que sí. Hola, amigos. Venga, asustad para acá. ¿Me ha visto? No, no ha visto. Vale, ahora sí me ha visto aquí. Venga, vuélvete otra vez a asomar. ¡Jerónimo! Está guay, ¿eh? Tiene así una pinta muy, muy bárbara, muy vikinga, tío. Me mola. Ahí es una música que va cambiando según lo que hagamos. Mola. ¿Qué pasa? Ah, que me he enganchado. ¿Dónde me he enganchado, tío? Venga, ahí está. Prima para la izquierda. No notará. Bueno, claro, igual no tiene el síndrome, síntoma este en plan de como de. No sé. De dolor, ¿sabes? Espérate, no llego tú. Tío, yo me voy a dar para subir, ¿eh? Vamos, sí que llevo todo el rato moviéndome. Me tengo que agachar, o sea, agarrar. Vale, si me cae aquí, perfecto, ¿verdad? Vale, tenemos que ir justo hacia abajo. Un pelín más. Mira cómo se mueven los hombros. Vale, perfecto. Vale, muy bien. Ahí lo has hecho muy bien, caramelo. Uno más, uno más. Un poquito más a la izquierda. ¡Uy, va! Joder, no me da tiempo, tío, en serio. Qué castaña, no te digo. Vale, no me da tiempo, no me digo. Venga, dos más, dos más, dos más. No, no, hombre, no. Uno más, uno más, uno más. Uno más. Vámonos, mira cómo estaba la resistencia, tú. Otro coloso al suelo. Este tenía más pinta humana, esto, te das cuenta,
Sí que es cierto que tenía patas de caballo. Porque así tenía patas de caballo. Pero por lo demás, es las manos, ¿sabes? Tiene uñas, de hecho, ¿sabes? Uy, se ha escuchado algo por ahí. Qué extraño. Se ha escuchado una mujer. Plan... Ahora sí que son seis. Sí. ¡Al suelo!